Buenas tardes a todos.
conocen como familia de la O. Es un momento bastante difícil, sí, como no. pero con el apoyo de ustedes, de cada uno de ustedes, pues se les ha agradecido, se les agradece enormemente. Gracias. Y pues sin el apoyo de ustedes, pues este trago amargo fuera mucho más difícil. Se les agradece, no hay palabras para expresarse a lo que se siente. Pero muchas gracias a todos por haberlos apoyado. En nombre de mi familia de la O Ramos, quisiera externarles nuestras condolencias y decirles de que nos duele también. A mi nadar se fue cuando yo era niña. Jamás voy a olvidar allá por los planes de las cincuyas cuando me prometía papaturros y sí que cumplía. Me jalaba papaturro del río Torola. Así que es tan bonito recordar esos momentos que vivimos de la niñez. Sí. Y decirles de que lo soltemos con amor. Sí. Él era una persona que yo de niña la conocí, que era muy carismática. Toda la vida él andaba buscando la forma de hacernos feliz. Y he podido ver en los videos que en Estados Unidos hacía lo mismo. Entonces, bueno, invitarles a que lo soltemos con amor. Eso duele. Yo nunca he soltado a un hermano, pero sí les puedo decir que hay seres queridos que amamos y que debemos de soltar con amor, porque lo más seguro que tenemos en esta vida es la muerte y no hay que tenerle miedo. Hay que prepararnos cada día para ser mejores seres humanos y poder estar un poco preparados para ese momento. Así que primo, fuerza. Ustedes han sido siempre caracterizados por ese espíritu de ánimo, de unión. Fuerzas en estos momentos, la tía Vila, el tío Hipólito, los necesita. Cuando somos padres y madres de familia, queremos nosotros que nuestros hijos nos entierren, no nosotros enterrar a nuestros hijos. Así que ánimos a ellos los necesitan. Con toda la fuerza del mundo, aprendamos a soltarlos y a vivir ese amor que él nos pudo compartir en ese pequeño, en esos pocos años y pequeños momentos que Dios nos lo prestó. Así que fuerzas y les amamos mucho, familia. Porque nos ha acompañado hasta este momento, hasta este lugar. Estar aquí, Señor, apoyándome en el tiempo, Señor, a mi madre, Señor, esta familia. Bendiga a toda la familia, de fuerza, Señor, de fuerza, Padre, de fuerza, para que la familia, Señor, de fuerza, compañía, Señor, que te ha reunido, Señor, hemos venido a la familia, para depositar, Señor, vas a bendecir los pasos de Dios, Señor, ya viene a dar fuerza. En esta misericordia, Padre, te Padre mío, más Señor, se hará según su voluntad, Señor, fortaleza, Padre, pedimos fortaleza a nuestros hermanos, amigos, la gloria, a la familia, Señor, que ha sido tomado el polvo, que ha tornado el día, Padre mío, pueda conceder, tu apoyo, gloria, Padre del cielo, y amigos en este lugar. Amén. Daremos el tiempo al cuerpo y al tierra. Bravo, pueblos, que le metan. Yeah.
Desaparece.